novia. ¿Tiene novia? ¿Qué? ¿Cómo que Adrián tiene novia? Bueno, empezamos el vídeo limpiando un poquito los cristales. En realidad, esa no es la finalidad de todo ese agua. Pero bueno, si sirve, pues sirvió. Perfecto. ¡Oh, perfecto! ¡Uy! ¡Yay, Mafia Rusa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog. La otra vez que dije que hielo no iba a haber más en Barcelona, me equivoqué. Por eso, castigo para mí. Se va ese coche, por lo cual entra el hielo. ¡Venga para afuera! ¡Pum! ¡Estos son frisbees! ¡Esto que no pare! ¡Dios! ¡Uf! El coche, ¡uf el coche! ¡Uf el coche! ¡Uf el coche! ¡Mafia Rusa! Así es como empezamos los vídeos. La única misión que tenéis vosotros, Mafia Rusa, es 1. Suscribirse al canal. 2. Dejar un pedazo de like. Y 3. Como siempre, que sois todos unos grandes y siempre lo hacéis. ¡Es que vivís al maldito máximo! Siempre en la Mafia Rusa, aquí en casa tenemos una curiosidad muy grande. Y es como que todo el mundo que ha pasado por aquí nos ha traído una mascota. De hecho, esta caseta era de un maldito perro. Pero vosotros veis al perro. Exacto, no lo veis porque todas las mascotas que pasan por esta casa acaban por X o por Y yéndose de esta casa. De hecho, es que ahí vivían Pepe y Pepa, que fueron deportados en ese cajoncín de ahí a no sé qué, de una granja de no sé cuánto, de no sé qué. De hecho, Allison creo que sigue vivo. Vosotros os preguntaréis, ¿quién es Allison? Arta, es un pajarito pequeño, el cual lo salvamos de una muerte 100% segura porque tenía la pata rota. Por lo cual, Mafia Rusa, aquí este pequeño bichito se llama Allison. ¡Sí, pequeña cosita! ¿Veis? Fijaros que se cae abajo porque básicamente tiene la pata rota. No sabe agarrarse bien. La cosa es que no podemos soltarlo porque si lo soltamos obviamente moriría en cuestión de, vamos, de horas. ¡Ay, por fin han llegado del cole! ¡Por fin han llegado del cole! Y otra vez me están reventando. Otra vez el timbre. ¡Parar ya de reventarme el timbre! ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién son los gamberros que hay ahí? Sí, sé que sois vosotros. Como si no me hubiese enterado que sois vosotros, cabrones. Entrar todos. ¡Vamos! ¡Hola, Adrián! ¡Cuidado, Adrián! Tú eres el único que no me abraza, que no me quiere, ¿no? El único hijo mío. ¿Cómo estáis? ¿Tienes hielo? Sí, lo entiendo, Adrián. Pero no me quieres abrazar. Oh, bien, perfecto. ¿Qué seguís? ¿En la semana esta de las ciencias raras? Ha molado mucho y hemos hecho un cuadro súper chulo. ¿Sí? ¿Qué no, hemos hecho el bicarbonato y vinagre que ha explotado. Ya, pero también hemos hecho el cuadro en la tarde. Sí, bueno, ¿y tú, Oliver, qué has hecho? Jugar al fútbol, ¿no? De paneo. Adrián, deja el hielo, que el hielo le hace daño. Pero luego hemos jugado a básquet. Sí, muy a básquet. ¿A quién le importa lo que habéis jugado? ¿Y a quién le importa tu opinión? Vale, me ha dejado por el suelo, así que vámonos. Cada vez es más complicado cuidar a estos seres vivos. Arta, tenemos que contar una cosa. Sí, rápido, rápido, pero... Oye, vale, rápido. ¿Rápido? Vale, vamos a... Adrián, ¿te quedas aquí o te vas a la habitación? No, Adrián, tú no puedes venir. ¿Pero por qué no puede venir, Adrián? No puede venir. Escúchame, es que en la habitación hay una cosa que nosotros estamos preparando entre los cuatro. Es una sorpresa que vas a tener. Por lo cual necesito... No, no es una chuche, es una chuche gigante, ¿vale? Pero primero tenemos que cocinarla, ¿lo entiendes? Sí. Por lo cual ahora mismo te vas a ir volando y mirar los dibujos que creo que ya se han acabado. Por lo cual te toca ver el siguiente episodio, ¿vale, Adrián? Te dejo por aquí con tu chupete y tú pues ya te las apañas, ¿vale, Adrián? Choca esos cinco, te vas a quedar aquí, ¿verdad? Venga, qué grande, pero la pregunta más grande de todas es ¿por qué exactamente no quiere que venga Adrián? O sea, es un niño de 3 años, ¿qué va a hacer si no se entera de nada? Esa es la cosa, Adrián es muy inteligente, pero al final, pues, es lo normal. ¡En casa! ¡Harta! Adrián tiene novia. ¿Tiene novia? ¿Qué? Pues sí, pues. ¿Cómo que Adrián tiene novia? Pues porque. Pero que en el patio hemos visto que le pedía salir. No, bro, hacía así. Y decía: ¿quieres salir conmigo? Decía: ¿eres hijo mío? A mí me parece. Sí, te lo juro. A ver, escuchadme, que yo le pedí salir a una chica cuando tenía 14 o 15 años. Tiene 3. No me cuentes tu vida, que eso y punto. La pedí salir. ¿Pero por qué me empezáis a llamar bro si soy vuestro padre? Bueno, porque se me ha dicho bro, tío. ¿Qué quieres que te diga? La pregunta es 100% real. Que sí, que no. Te lo hemos visto en el patio. Se han dado, vale, un abrazo. Vale, pues entonces, mira, ahora mismo a los tres os voy a hacer un test de sinceridad. Por lo cual, Franelo, tú vas a tener controlados a estas criaturas. Mientras que yo a la primera que me voy a llevar es a Ari. Nosotros nos salimos un segundo y vosotros, por favor, quedaros aquí, ¿vale? Vale. ¿Entendido o no? Vente, Ari. Vente, Ariadna, vente. Ariadna, 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 ¿eh? Ay, Ariadna. Vente, Ari, 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 Ari. Vas a ser la primera que va a ser interrogada por el tito interrogador.
profesor Arta para saber si realmente lo que me estáis diciendo de Adrià es cierto o os estáis compinchando. Pero, ¿qué tiene novia? Sí, que mira. ¿Cómo es la chica? La chica es con una faldilla de color rojo. ¿Sí? Tiene la camiseta de color blanco. ¿Sí? Y es rubia y tiene trenzas. ¿Rubia y tiene trenzas? O sea, que a Adrián le van las rubias. No sé. A mí la verdad que me daría igual. Y recordaros, mafiosos, que tenemos un sorteo internacional activo y es súper tocho, ya que por cada uno de vosotros que os suscribáis voy a añadir 1 euro a todo lo que se va a sortear. PlayStation 5, iPhone 13, conocerme a mí incluso en persona. Así que suscribiros al canal, pegarle ese botón rojo para que se convierta en gris. Y a partir de hoy tenéis 38 días, o sea, hasta el 12 de marzo. Por lo cual, sigamos con el vídeo. Va con una faldita roja, una camiseta blanca, un lacito y va con trenzas. Y es como medio castaño, medio rubia. ¿Qué dices? Sí. Yo no me lo creo, eso no, hasta que no lo vean, yo no me lo creo. Ojalá lo hubiéramos grabado, pero te prometimos que no podemos grabar en el cole. Yo discrepo mucho y perdóname, pero yo personalmente creo que los tres nos estáis troleando y que os habéis puesto de acuerdo con todo. Si te hicieron la broma, ¿tú crees que ahora estaría así de calmada? Sí, no. Escúchame, Ari, que yo te entiendo personalmente, pero tú también tienes que entender que yo, como padre, quiero que asegurar que mi hijo está bien. Pues dime lo que tienes que asegurar. ¿Es una broma, sí o no? No. 100% tiene una novia. ¡Claro! Mira, el patio de infantil está aquí, ¿no? Pues nosotros tenemos aquí otro patio, está un poco separado, pero claro, Adrián se reconoce. Yo, personalmente, no. ¿Y vosotros le habéis dicho que a los 3 años tener novia es como...? No sé, habrá sacado ejemplo de alguien. Yo no tengo novia, ¿eh? Yo no tengo novia, no me mires. Nadia. ¿Cómo va a ser Nadia mi novia? Escúchame, esa es mi mejor amiga. ¡Es mi mejor amiga! ¿Qué me estás contando? Pero bueno, nos hemos desviado totalmente del tema, mafia rusa, por favor. Suscribiros al canal, que es súper importante para llegar a los 2 millones. Y siempre vivir al máximo. Pero, Ari, por favor, dime que es una broma. No, ¿me lo juras que no es una broma? Vale. Promesa de Ari. Vale. Promesa de Ari. A ver, ¿qué pasaría con nosotros? Exacto. La broma. ¿Qué necesidad tenemos de que Adrián tenga novia? Yo lo único que yo sé es que hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. ¿Pero por qué? Porque pues ves al cole y lo espías. Claro. Vale, pues si es tan promesa de Ari, ven, voy a hacer lo siguiente. Yo creo que esta jugada no te la esperas y creo que vosotros esto no lo teníais planeado. A ver, vosotros, ¿qué estáis? ¿Adrián? ¿Pero qué haces aquí, mi niño? Me están diciendo las personas de que tú, bueno, quizás hayas conocido a una nueva personita, ¿no? ¿En clase? ¿En clase has conocido a una nueva personita? Sí. ¿Que has conocido a una nueva persona? Martina, quiero que vengas conmigo. Que la verdad es que tú también tienes muchas cosas que decirme. Pumba. ¡Tres, dos, uno! Martinita, que sé que vosotros me estáis gastando todo una broma, ¿eh? ¿Pero qué necesidad? Todo una broma, Martinita. Todo esto me huele un poquito bromita, Martinita. Que no te vamos a mentir. Escúchame, Martina, yo no soy una persona tonta. Sé perfectamente que un niño de 3 años... ¿Esa chica cómo iba vestida hoy? Falda roja, no, llevaba una camiseta blanca, con un lacito. Y luego tenía 2 trencitas así pequeñas. ¿De qué color era el pelo? Era como un castaño rubio, ¿sabes? Me como un cago color... en la leche, ¡no! Iba a pillarla. Y ratatata. Hola. Para allá. ¿Cómo va a pedir el salir si no sabe ni hablar? ¿Qué ha dicho? No sé qué, novia o algo así. ¡Oh, no! ¡Así! ¡Hola, vaya tortazo, eh! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Adrián, no me pegues! ¡No me pegues, Adrián! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, pues vente, Martina, porque es que está coincidiendo todo. Real que está todo coincidiendo, chica, con falda roja, con top blanco, rubia. Está coincidiendo todo. O es un troleo de ellos, que creo que es lo que es, pero que al final del vídeo lo vamos a comprobar 100%, o es 100% real. Chicos, al día, me voy a llevar a Oliver, ¿vale? ¿Sabes cómo era, no? Estos niños ya me están aquí haciendo la liada máxima. Vale, pero ¿qué te ha preguntado? A ver, me ha dicho que cómo era la chica y le he dicho lo de la falda roja, camiseta, tanto estaba, 30 y eso. A ver, Oliver, a ti no te voy a hacer un examen tan exhausto como a las dos chicas, porque creo que son las que más compinchadas están, y tú y yo. Pues no le seguimos tanto la broma. Oliver, ¿a día tiene novia 100% o no? 100%, la hemos visto en el colegio. A ver, ¿cómo iba vestida? Iba con una falda roja. No, tío, no. Camiseta blanca, un lazo, como con trenzas, y medio rubia, medio castaña. No, 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 no.
De verdad. Te lo prometo por lo que más quieras. Me lo juras por tu madre. Te lo juro por lo que más quieras. Me cago en la leche, o sea, me estás ¡Ah! Pero a ver, ¿pero te has dicho algo en concreto o algo? Sí, me ha dicho que como que no se lo creía, que le estábamos gastando una broma, que lo de la chica... Y cuando yo le he dicho la descripción, la misma que la tuya, o sea, lo de la fa y eso, ha dicho, no sé qué, es verdad... Se lo ha empezado a creer un poco, pero luego ha empezado otra vez que no, no sé qué... Vale, espero que Oliver también le diga lo mismo, porque claro, si le dice que es pelirroja... Que es pelinegra, o que lleva una falda, no sé, fluorescente. O que lleva pantalones de chándal, pero no puede ser. O una sudadera. Tienes que decirle lo que le hemos dicho, porque es verdad. A mí no me molesta que Adrián tenga novia. Vamos igualmente a preguntárselo ahora mismo a él. Voy a reunir a todo el equipo. Vamos a meter a Adrián en la habitación, ¿vale? Porque yo acabo de entrar y Adrián no está en la habitación. No sé dónde está o si está en la habitación. La pregunta grande es, ¿cómo un niño de 3 años puede tener novia? Y si algún día la podré conocer. Voy a hacer lo siguiente para realmente saber lo que están tramando. Ya está. O sea, lo tengo decididísimo, chicas. ¿Qué? Bueno, y chicos, si no me decís la verdad, Ari, te he dicho que dejes el móvil. Si no me decís la verdad, hoy va a haber castigo. Es la verdad. Voy a ser. A ver, ¿cómo es la chica? A ver, decidme. Falda roja, camiseta blanca. Sí, lo sabemos. Me habéis dicho los tres lo mismo. ¿Qué quieres que te digamos? ¿Su casa? Ahora mismo voy a hablar con Adrián. Yo a solas, ¿vale? Vosotros os vais a quedar aquí. Y si Adrián me dice que no tiene novia, vosotros vais a ser castigados, ¿vale? Puede que él no sepa qué quiere decir novio. Es que es de obviamente quieres saber lo que es novia, porque si vosotros me habéis dicho que le ha pedido diciendo ¿quieres ser mi novia? Claro, sabrá lo que es novia. Sabrá lo que es novia. Así que ahí os he pillado. Franela, quédate con ellos. Yo ahora mismo voy a hablar con Adrián y como me diga lo contrario, va a haber aquí conflicto guapo. A ver, Adrián, vengo aquí a hablar solo contigo y solo contigo, mi pequeño. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo una ciudad y ya está? ¿Sí? ¿Y chupando patate? A ver, chicos, Arta se tiene que creer esto, porque es verdad encima, ¿sabes? ¿Alguien se acuerda del nombre? Es que yo lo he visto, lo he escuchado, pero es que no sé, no. ¿Sabes que en las mesas del comedor hay como los nombres? Sí. Vale, pues yo lo leí, pues que no me acuerdo. Creo que empezaba por la C. ¿Carlota? Carlota. No sé. ¿Carolina? Carlota. ¿Carlota? No. ¿No? ¿Carla? Clara. Creo que sí. Clara o Carlota, nos quedamos. No lo sabemos. Bueno, nada, pero da igual. Bueno, mañana lo miramos o si no, ya está. Miramos, es el comedor, lo miramos. Una cosa, Adrián. Te vengo a preguntar una cosa un poco rara. ¿En tu casa hay chicas? ¿Sí? Me están diciendo aquí, nuestra pequeña familia, que básicamente hay una chica con una falda roja en tu clase, ¿es cierto? ¿Sí? Es cierto. En el cole. Sí. Y ha venido hoy también con una camiseta blanca, ¿no? Vale, increíble. ¿Y es rubia? ¿Sí? ¿Es rubia también? No me lo puedo llegar a creer. Ahora si le dice que no lo sabe, no nos va a creer. Nos va a claro, castigar. Porque mi hermano no sabe lo que quiere decir novia, pero si quieres, si le dice, quiere salir conmigo, le da un abrazo, es lógico que, claro, él lo va a entender que si le da un abrazo, le quiere, ¿no? Pero no quiere decir que es que él sepa que quiere decir novia. Oye, si no se lo cree, que venga a espiarnos y ya está. Entonces, Adrián, es cierto lo que dicen, ¿no? ¿Es cierto lo que dicen? Vale, pues espérate que te voy a hacer una pregunta, pero delante de todos. ¿Vamos a mi habitación? Les va a castigar, pero es que no nos puede castigar. Bueno, si, es que si nos castiga, haremos una broma. Es que yo lo que no entiendo es por qué cree a Adrián, que es un niño de 3 años, y no cree a nosotros. Ya, yo desde el principio. Por eso te digo que si no nos cree, que vaya a espiarlo al patio y ya está. Favoritismo, seguro. ¡Pero vamos a correr! Pues, cosas típicas que hacemos nosotros. Adrián, pasa, tú ya puedes abrir la puerta, porque bueno, de hecho no hay puerta. Hola chicos, se ha llegado el rey del mambo. Según lo que me han dicho, Adrián, ¿tú tienes novia, sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Adrián, escúchame, ¿le has pedido salir una chica hoy? Sí. ¿Me cago? ¡Te lo hemos dicho! ¡Bum! No puedo llegar a creer, Mafia Rosa. ¿Y yo podré conocer a esa chica? ¡No! El caso, Mafia Rosa, muchísimas gracias por ver el vlog. Muchísimas gracias, niños, por no mentirme y decirme la verdad. Somos una familia junta y feliz. Muchas gracias por verlo. Dejad un like, suscribiros al canal para llegar a los 2.300.000 para pedir salir a Nadia. ¡Cuidado! Yo he sido Arta y adiós.